entre estupefactos y desconcertados. Así se quedaron los tenistas españoles durante la ceremonia de inauguración de la Copa Davis, cuando el trompetista se puso a tocar el himno republicano. Al desconcierto inicial siguió la indignación del equipo y del público. El equipo español se negó a jugar hasta que no sonara el himno oficial, que sonó enlatado y a toda velocidad. Algunos, como el propio secretario de Estado para el Deporte, dicen que más que un error, fue una provocación. Tanto el embajador de España que lo acompaña, como yo mismo, hemos abandonado el palco y hemos pedido a nuestros jugadores que no se iniciara el partido si no había una reparación inmediata. Me extrañé mucho, ¿no? Porque yo ese himno no lo había oído en mi vida, ¿no? Y creo que bueno, fue un error bastante grande por parte de la organización y bueno, han intentado arreglarlo como conforme han podido y más o menos pues lo arreglaron bien, ¿no? Tras las protestas, la organización ya ha dicho que repetirán la ceremonia en el partido de dobles de esta madrugada. Y la embajadora australiana en España ya ha pedido disculpas, aunque el portavoz del gobierno ha dicho que presentarán una queja ante el Comité Olímpico. El error tiene su miga, porque ha sido en la final de toda una Copa Davis, que se sigue en todo el mundo, aunque no es la primera vez que el himno nacional da problemas. El himno de riego también sonó en lugar del oficial en el partido España-Checoslovaquia en 1967. En 1999 la selección de balonmano tuvo que escuchar el de Marruecos. Y hace dos años los jugadores del equipo español de waterpolo acabaron cantando el himno a capela. Como ya sabemos, la primera jornada de la final de la Copa Davis no terminó del todo mal, viendo cómo había empezado. Ni a Ferrero ni a Moyá parece haberles afectado el ambiente y las condiciones de la pista, que hemos visto algo más quemada de lo habitual. Los españoles se habían quejado hace unos días de que la hierba estaba demasiado corta y que solo beneficiaba al equipo australiano más habituado a jugar en pistas rápidas. Juan Carlos Ferrero no se entregó hasta el último punto del tie-break ante Hewitt. Después de casi cuatro horas y tras dominar la primera mitad del partido, un bajón físico del español dio la vuelta al encuentro y la victoria al australiano. Pero gracias a Carlos Moyá, el equipo español mantiene toda la moral alta para intentar ganar la Davis. A pesar de que la hierba nunca ha sido su fuerte, el mallorquín ha derrotado a un especialista, Marc Filipoussis, en cuatro sets. Esta madrugada, sobre las cuatro, y no por la dos, sino por la primera, podremos ver a Alex Currecha y Feliciano López, un nuevo doble, que se estrena precisamente en esta final.